güeyes, el día de hoy le voy a dar de comer a 100 perritos de la calle. Así que acompáñenme. Así que alimentamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y decenas de perros más. Empezando por el número 1, que se ve que no había comido nada en días e inclusive en horas. Vamos a comprarle unos cuantos kilos de croquetas para los perritos que no han comido. Pobrecitos, andan en la calle con un chingo de hambre como yo. Ya está aquí el puesto. Ya nos dieron la bolsa con unos kilitos. Vamos a regresar por varias bolsitas, pero vamos a darle de comer a los perros de la calle. Bien, encontramos más perros. Vamos a ver si no nos desprecian nuestras croquetas. A ver, perrito. Ah, ya empezaron a comer, bien. Ah, miren, si ¿sí están comiendo? Se ve que no les habían dado de comer. No, no, tengo un perrito suyo. Cómetelo. Estamos dándole de comer al perrito y aquí un carnalito nos conoció de YouTube. ¿Cómo te llamas, carnalito? Jesús Alberto. Jesús Alberto. Eres seguidor y suscriptor de todo, de YouTube, Facebook, todo, carnalito. Sí. ¿Le quieres mandar un saludo a toda la gente que te está viendo? Sí. ¿Qué le quieres decir? Que ayuden a los perros de la calle. Que ayuden a los perros y que los alimenten mucho. Ay, gracias, carnalito. Órale. ¿Tú también, carnal, eh? Aunque este le da pena. Ay, perrito. Come, perrito, come. Ándale. Bien. Ya vamos 5 perros hasta la fecha. Vamos a ver cuántos más podemos alimentar. Perrito número 6. Perrito, quítate las croquetitas, ándale. A ver, perritos. Este perrito sí quiso, ¿eh? Vamos a dejarles el patito y mejor nos vamos. Para que coman a gusto. Este perro sí se quiere acabar. Ya hasta se acomodó. Ya se sentó y al parecer sí tenía un chingo de hambre. Imagínense ser un perro. Por eso cuando vean a perros en la calle, llévenles de comer. No los maltraten, al contrario. Si pueden aventarle una tortilla, su taco que le sobró, cualquier cosa. Pues imagínense andar con hambre todo el día y no tener a nadie que te dé de comer. Ha de ser feo, ha de ser pasarla bien feo. Pero el perrito ya se machinó las croquetas y se las va a acabar. ¡Felicidades! El perrito se acabó. Plato, la neta sí tenía un chingo de hambre. Este carnal no nos despreció, la neta. Está qué chido que este sí se la comió. Aquí hay otro perrito, vamos a darle otras croquetitas. ¿Cómo estás, perrito? Mira. ¿Cómo, perrito? ¿Qué nos está haciendo, perrito? ¿Tú quieres? Ya empezó a comer el perrito. ¿Cómo que? ¿A poco no quieres? No tiene hambre el perrito. ¿Cómo nos despreció unas croquetas? Un perro. ¿Seguro que no quieres? A la vez. Bueno, pues ya habrá otro perro que lo quiera. De todos modos, nos faltan perros, así que pues vamos a darle. Seguro, perrito. Más, huélelas. No quiere, qué raro, nunca había visto eso. Déjenme en los comentarios si los perros les han despreciado buenas croquetas. Seguimos dando croquetas a los perritos. No te espantes, perrito, mira. Ya te trajimos de comer. Cómele, perrito. Tú también. Vamos a que vengan a comer. Eso. Me gusta ayudar a los animales y siempre a los perritos de la calle. ¿Por qué? Hay que apoyar a los perritos de la calle porque son los que más hambre sufren. No vamos a ir a ningún refugio ahorita porque siento que lo que los necesitan más son este tipo de perros, los callejeros. En lo personal me gustan un chingo los perros. Nada más que no los agarro porque siento que me muerde. Ya van varias veces que me han correteado, pero los perritos son bien chidos, la neta. Me gustan mucho y pues hay que darles de comer. Miren cómo se está disfrutando. Como si se estuviera comiendo unas croquetas gourmet. Encontré unos perritos más. Vamos a darle, pero ahora es el turno de mi hermano. A ver, carnal, es tu turno. Pues vamos a darle de comer a estos perritos. Sí, güey, así que vamos a ver. Mi hermanito, Brancito. Mira, ahí va Brancito. Ay, luego vinieron. Mira, coman, perritos. Se ven que no han comido, ¿eh? Oye, güey, ¿qué crees que digan los perritos, güey? No mames, güey, estos güeyes nos trajeron comida. Sí, güey, le trajimos comida a los perritos. En estos perritos se ve que también ya tenían un poco de hambre. Miren nada más cómo está el perrito. Mira, no te vamos a hacer nada. Chiquito, este carnal sí anda bien entrado, ¿eh? Se anda come y come. Mira, ¿qué opinas, güey, de que estamos alimentando a los perritos? Pues de que me siento feliz porque ya les estamos dando de comer, güey. Estos videos son para que la gente, si ve perros callejeros, ¿qué haga, carnal? Pues los alimente, les dé de comida, algo, para que no tengan hambre. No los maltrate, no, eso no. Ya cuando se busca un lugar, si saben de algún refugio o algo, pues vienen por los perritos, ya para que los adopten o tengan una mejor calidad de vida. Pero yo creo que nadie se merece estar en la calle como los perritos, la neta. Los perros también son celosos, ¿eh? Y no quieren compartir. Así que vamos a darle un puñito a cada quien. Mira, perrito.
Come, come, come. Ya le dejamos ahí el puñito y ya se van acercando, mira. Otro perrito más que ayudar. A ver, perrito. Ten. Come, 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 perrito. En Tenancingo, que es la localidad donde vivo, hay un chingo por un chingo de perros callejeros. Demasiados, y todos están hambrientos. Solo uno me despreció las croquetas. Yo creo que es porque tiene dueño. Pero miren, ya está, come y come. Eso es chingón, la neta, hasta me siento contento. Mira, perrito. A este perrito hasta le estamos dando en la boca. Bien. Fui por otros 3 kilos de croquetas porque ya se me habían acabado. Los perros de callejeros son bien tragones. Así que aquí a este carnal, como no ha comido, le vamos a dejar más. Se los tienen que acabar. Mira, perrito, se ve que tienes hambre. Come, perrito, come. Ay, no, no, no te voy a hacer nada. Come tranquilamente. Otro perrito más hambriento. Wow. Si este video llega a 1000 likes, seguimos ayudando a los perros de la calle. Y déjenme en los comentarios qué video les gustaría que hiciera, ayudando a perritos de la calle, retos, de cualquier cosa vamos a hacer videos de todo. Pero si lo más importante es alimentar a los perritos, chéquense los pobrecitos. Creo que le serví mucho para él solito, ¿eh? Aquí se encuentra otro perrito, yo creo que tiene mucha hambre y ha de tener mucha sed. Casi no tenía hambre, pero ya se comió algunas. Lo bueno que no nos despreció, ya se comió algo. Adiós, perrito, nos vamos. Está como congelado, yo creo que el calor ya lo hizo sentir mal. El carnalito no quiere comer nada. Mira, vamos a ponérselo ahí. Este perrito está lastimado de su patita, miren. Pobre perrito. La neta, vamos a dejarle aquí sus croquetitas. No sé si ya le han dado de comer, pero miren. Así sí se las comen en el plato, como que huelen que ya comieron otros perros y no quieren. Y así sí, miren, se las está saboreando. Busquemos más perros que aún no han comido. Perrito, ¿no quieres? Sí, aquí te lo pongo. Ya les dejamos alimento. Bestias, salieron un buen. Yo creo que aquí nos vamos a acabar la otra bolsa de alimentos con todos estos perros. Bien. Coman, coman. Son un buen, ¿eh? Uy, se ve que tenían un buen de hambre. Listo. Coman, perritos, coman. Estamos alimentando como a 10 perros, ¿eh? Es más, y ya no tengo, no más. Están comiendo de lo que les di aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Eran 10 perros. Y de jalón alimentamos a 10 perros. Qué cool. Recuerden que para ayudar no se necesita mucho dinero. Con el mínimo, así sean 5 o 10 pesos. Que le den al del semáforo. Que le den al limpiaparabrisas. Que le den al tragafuegos. A la gente que realmente lo necesita. Créanme que les va a ir bien. Entonces, pues, me siento muy contento. Hoy ayudamos a muchos perros, en serio, sin más, casi 100 perros se les dimos de comer. Ando contento, ando feliz. Así que yo soy Julio Lab, si nos vemos en un video, no, mis cracks. Un beso hasta sus casitas, cámara y acción. Güeyes locos, recuerden que estoy loco de la cabeza.